bienvenidos una semana más al canal. Como habéis visto en el título, hoy voy a traer una tarta, tarta de Oreo. ¿Por qué una tarta precisamente hoy? Porque hoy es mi cumpleaños. Así que llevo todo el fin de semana de celebraciones con distintos amigos y ayer lo celebré con mi familia. Mi sobrino se empeñó en que quería tarta de Oreo, no podía ser otra cosa. Así que la tarta la he hecho con chocolate blanco. No es una tarta ligera, para nada, os lo digo ya. Esto es como las patatas Foster, no es para comer todos los días, ni muchísimo menos. Lleva chocolate blanco, así que el subidón de azúcar es importante. Yo confieso que está muy muy rica, pero solo pude tomarme 2 cucharadas porque yo no tomo azúcar en mi día a día. Las cosas que veis que hago en el canal nunca me las suelo comer yo. Entonces, para mí era una sobredosis de azúcar muy muy alta. De todas maneras, es una tarta muy rica que se prepara muy fácil. Os voy a dejar con el vídeo y espero que os guste. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra tarta Oreo. Para la base, 50 galletas de Oreo y 160 gramos de mantequilla. Y para el relleno, 400 gramos de chocolate blanco, 20 galletas Oreo y 250 mililitros de nata. Luego utilizaremos galletas mini Oreo para decorar. Todo esto va a ser para un molde de unos 27 centímetros. Vamos a empezar forrando el molde. De esta manera nos resultará mucho más sencillo desmoldar la tarta al finalizar. Como veis, voy a utilizar un molde de cristal. Si el vuestro es desmontable, aún resultará mucho más sencilla la tarea. El molde mide unos 27 centímetros. Como no me da la sensación de que cubra toda la base bien, voy a utilizar otro papel. Pongo uno encima de otro y así me aseguro que todo el molde queda cubierto. Le doy un poquito de forma para que se adapte al molde y listo. Para la base vamos a triturar las 50 galletas Oreo. Yo lo he hecho en Thermomix, pero con cualquier triturador de alimentos sirve. A continuación derretimos la mantequilla. Yo lo voy a hacer al microondas durante unos minutos. Una vez tengamos la mantequilla derretida, la añadimos a las galletas trituradas. A continuación mezclamos bien para crear una pasta. Una vez tengamos la base de galletas y mantequilla, la vamos a volcar sobre el molde. Y ahora, con ayuda de una espátula o una cuchara, la vamos a repartir por todo el molde para hacer la base. También podemos extender un papel de cocina transparente por encima y hacerlo con las manos. De esta manera ni nos manchamos ni tocamos la comida. Lo que vamos a hacer ahora es repartir la base de galletas y mantequilla por los bordes para que cubra totalmente el molde. Otra opción es ayudarnos con una cuchara pequeña. Lo que vamos a hacer ahora es alisar completamente la base y ayudarnos para que los bordes queden perfectos. Y la dejamos enfriar mientras preparamos el relleno. Para preparar el relleno vamos a empezar rompiendo las galletas. Para esto no hace falta que utilicemos Thermomix o triturador. Vamos a ponerlas en una bolsa de cocina y a golpearlas con un rodillo. Lo que queremos es que no se queden trituradas del todo, sino que se queden a trocitos. Ponemos las galletas rotas en un bol y reservamos para después. A continuación ponemos la nata por encima del chocolate blanco. Y nos lo llevamos al microondas para derretirlo. Una vez lo tengamos, lo volcamos en un bol más grande y con ayuda de una batidora de varillas terminamos de remover para que se funda todo bien. A continuación añadimos las galletas rotas. Y mezclamos bien. Recuperamos nuestra base que teníamos en el frigorífico y ponemos el relleno por encima.
batidora vamos a esparcirlas bien para que lleguen las galletas a todas partes. Y ahora con unos golpecitos terminamos de asentar. Decoramos con las mini Oreos pequeñitas. Y nos llevamos la tarta al frigorífico. Y lista, ya tenemos nuestra tarta Oreo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Habéis visto que realmente es una tarta muy fácil de preparar y muy rápida. Más adelante prepararemos una cheesecake de Oreo, que también está espectacular. Si os ha gustado, no olvidéis dejar el dedito arriba, compartir en vuestras redes y suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene con una receta nueva.